En este tutorial vamos a ver cómo darle animación a una fotografía. El día de San Valentín lo tenemos a la vuelta de la esquina y posiblemente aún no sepas qué detalle le vas a dar a tu pareja o a tus amigos. Pero en este tutorial te tengo la solución perfecta, ya que te voy a mostrar cómo animar una fotografía y puedas dar ese detalle tan especial. Del lado izquierdo de la pantalla vemos una fotografía, una imagen común y corriente, y del lado derecho tenemos esta interesante animación. Esto es lo que vamos a obtener al término de este tutorial. Para llevar a cabo este tutorial vamos a utilizar dos programas de Adobe. El primero es Photoshop, en donde vamos a editar la fotografía, y el segundo es After Effects, y en este vamos a animar y a aplicar los efectos. Para comenzar con este tutorial, importamos la fotografía a Photoshop. Digamos que el secreto para crear este efecto es dividir los planos que existen. Por ejemplo, yo aquí tengo dos planos perfectamente marcados. El primero es la pareja que está abrazada y el segundo plano es la laguna que se ve de fondo. Dependiendo de su fotografía, pueden tener dos, tres o más planos. Vamos a dividir cada uno de estos planos. Selecciono la herramienta pluma y comienzo a contornear a la pareja junto con la superficie en la que están sentados. Ya que tengo la figura completamente contorneada, doy clic derecho, hacer selección, en radio de desvanecimiento coloco 0 y le doy clic en OK. Presiono la combinación de teclas Control X e inmediatamente presiono Control V para pegar, y ahora mi fotografía ya está compuesta por dos capas. Si ustedes tienen dos planos o más, hagan exactamente lo mismo, contorneenlos y recórtenlos. Como en esta ocasión yo solamente tengo dos, lo voy a dejar de esta manera. Voy a ocultar la segunda capa que me creó y me quedo solamente con el fondo. Ahora tenemos que cubrir esta área en donde no hay nada, y esto lo vamos a hacer utilizando la herramienta tampón de clonar. La selecciono, y para lo que me ayuda esta herramienta es precisamente para clonar partes de mi fotografía. Es por eso que les recomiendo que la fotografía que ustedes seleccionen tenga un fondo pues más o menos fácil de restaurar. Presiono la tecla Alt y vean cómo me cambió el cursor. Doy clic en la parte que quiero clonar, suelto la tecla Alt y comienzo a cubrir la parte que quiero resanar. Vean cómo al ir pintando con el pincel va restaurando o clonando, tomando de muestra la zona del lado derecho. Después de tratar de clonar todo mi fondo, ese es el resultado que obtengo. Vean que ya no existe ese espacio hueco en donde tenía a las figuras del primer plano. Voy a mostrar la capa y vean, prácticamente la foto se ve igual, pero con la diferencia de que ya tengo un fondo completamente cubierto. Como les comenté, mi imagen o fotografía solamente consta de dos planos, pero como quiero que esté más compuesta, le agregué dos imágenes más para complementarla. Aquí se pueden dar cuenta que tengo una capa que se llama pasto y también una capa árbol. Lo que hice fue ir a Google, poner en el buscador árbol o pasto PNG, y estas son algunas de las imágenes que me arrojó. Las descargué y simple y sencillamente las importé a Photoshop. Obviamente, si ustedes quieren agregar más elementos, los pueden hacer, siempre y cuando les recomiendo que tenga algo que ver con su fotografía, pues para que la animación se vea mucho más natural. Ahorita no hay necesidad de acomodar estas capas. Digamos que mi composición en Photoshop ya está terminada. La voy a guardar y ahora es momento de trabajar esta fotografía en After Effects. Ya que tenemos After Effects abierto, le doy doble clic al panel proyecto y selecciono la ruta en donde tengo guardado mi documento de Photoshop. Lo selecciono y es muy importante que en importar como seleccionemos composición, conservar tamaños de capa, y doy clic en importar. Nuevamente nos cercioramos que esté en composición, conservar tamaños de capas, y aceptamos. En este momento ya me creó una nueva composición, que al darle doble clic tenemos las cuatro capas separadas. Aquí tengo el pasto, árbol, la pareja y el fondo. Le vamos a agregar a nuestras capas propiedades de tercera dimensión seleccionando esta casilla del cubo. Hacemos lo mismo con las cuatro capas. Ahora nos vamos al menú capa, nuevo, y agregamos un objeto nulo. Nuevamente nos vamos al menú capa, nuevo, y ahora agregamos una cámara. Damos clic en aceptar
Le vamos a indicar que el objeto nulo también tenga propiedades en tercera dimensión y ahora vamos a vincular la cámara con el objeto nulo. Doy clic a este gusanito y lo arrastro hacia el objeto nulo. Aquí en la parte en donde dice una vista, doy clic y selecciono dos vistas horizontal. En este momento me dividió la pantalla en dos. Del lado derecho podemos ver la fotografía de frente y del lado izquierdo nos muestra como si estuviéramos viendo la fotografía desde arriba. Selecciono la capa fondo y en la vista superior doy clic en el eje X y la llevo hacia atrás. Vean cómo del lado izquierdo me muestra que la capa efectivamente se fue hacia atrás, hacia el fondo, pero en la vista frontal la vemos como si solamente la hubiéramos escalado, como si la hubiéramos hecho más pequeña. Con la misma capa seleccionada, presiono la tecla S de escala y la hago un poco más grande. Selecciono la capa árbol y nuevamente voy a seleccionar el eje X de la capa, pero ahora en lugar de mandarla hacia atrás, la voy a traer hacia adelante. Ajusto su posición en el eje vertical y en el horizontal. Vean cómo nuestra composición va agarrando un poco más de forma. Ahora solamente falta modificar la posición del pasto. Selecciono la capa pasto y nuevamente la traigo hacia la parte frontal. Ya tenemos todas las capas perfectamente acomodadas en planos diferentes. Vean cómo la capa que está hasta atrás es el fondo. Aquí en medio tenemos la capa de la pareja abrazada. Un poco más adelante tenemos la capa del árbol. Y por último, que está hasta la parte de enfrente, tenemos la capa del pasto. Para darle un poco más de realismo a la animación, me voy a la parte de efectos y ajustes preestablecidos y voy a buscar un efecto que se llama desenfoque de cámara. Selecciono el efecto y lo voy a arrastrar a la capa del pasto. Vean cómo se aplica este desenfoque de lente en esta capa y hago exactamente lo mismo arrastrándolo hacia la capa del árbol. Vean cómo ya el primer plano, que es el árbol y el pasto, están desenfocados y de esta manera ya tenemos prácticamente la escena terminada. Todos los planos están perfectamente separados. Ahora es momento de animar. Ustedes pueden pensar que para hacer esta animación tendríamos que hacer capa por capa, pero precisamente para eso agregamos una cámara y un objeto nulo. Selecciono el objeto nulo, presiono la tecla P de posición, creo un fotograma clave al inicio y vean cómo al mover la posición en el eje X, todas las capas van a comenzar a moverse de tal manera que se comienza a ver esta separación de planos. Ahora arrastro mi cabezal al segundo 5 y hago la animación otra vez en el eje X, pero hacia el otro lado. Ahora selecciono una vista para tener la animación en pantalla completa. Hacemos un render rápido y vean el resultado que obtenemos. Ya no se parece en nada a una fotografía. Digamos que es como si hubiéramos grabado un pequeño clip de video. Y por último, también agregué una capa de texto en donde pueden colocar los nombres de las personas que aparecen en la fotografía, alguna fecha especial o alguna frase que ustedes quieran transmitir a través de esta animación. Solo les recuerdo que la capa del texto también tiene que estar en 3D para que pueda adoptar los movimientos de la animación. Y ahora que ya sabes cómo hacer este tipo de animaciones, te recomiendo que lo pongas en práctica y le saques el mayor provecho. Te invito a que te suscribas al canal dándole clic al botón que se encuentra de este lado de la pantalla. También en la parte de abajo hay unos videos recomendados. Si tienes alguna duda, pregúntame en Twitter en @keyframe. Mi nombre es Luis Alberto y nos vemos el próximo sábado con un nuevo tutorial.